Bueno, y conversamos en Heraldo Radio, Sergio Sarmiento y yo, con Fernando Gómez Montt, quien fungiera como secretario de Gobernación durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, sobre la decisión del juez Brian Cogan y también sobre el trabajo que hizo García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo ves esta decisión allá en los Estados Unidos, anuncio que se hizo de la sentencia de Genaro García Luna y lo que hay como reacciones? Escuchábamos algunos de los legisladores que dicen que no hay duda de los vínculos del crimen organizado con el gobierno de Felipe Calderón, y Felipe Calderón dice, a ver, yo nunca tuve evidencia verificable que involucrara a García Luna con actividades ilícitas. Bueno, a ver, vámonos a esos años. Pasaron esos años, todavía muchos años después, donde el propio García Luna residió en Estados Unidos, y esta información se fue verificando decenas de años después, varios años después. Yo lo que te puedo decir es que en ese momento, a mí y en las reuniones en las que yo participé con el presidente, jamás ni agencias nacionales ni agencias extranjeras hicieron una afirmación en ese sentido en contra de García Luna. Dos, que los testigos más importantes que son utilizados para fundar la sentencia fueron detenidos durante esa administración. Eso quiere decir que García Luna es inocente, no necesariamente, sino nada más que todo el Estado mexicano, al ser un esfuerzo plural, al ser un esfuerzo de conjunto, si se neutralizaba alguna de esa parte, las otras funcionaban y detenían a las personas. Y así el grande y el hermano del mayor Zamato fueron detenidos en esa época, durante esa administración. Entonces, ¿cómo responsabilizar a la administración que comete y actúa contra esas personas cuando una de ellas dice que los protegía a otro funcionario? ¿No? En el conjunto, el Estado funcionó respecto a esos testigos, ¿no? Obviamente que, como todo, hubo fallas y aciertos. Yo creo que la estrategia de los retenes no era correcta, que se tenía que utilizar más inteligencia. Es decir, hay cosas que pudimos, que aprendimos a partir de algunas de las medidas que se tomaron, y otras que creo que fueron capitalizables, que fueron sensatas, como los programas en el norte, por ciudades enteras, complejos, con datos de política social y datos de política de seguridad, que creo que eran el camino correcto y que han probado ser una de las mejores maneras para tratar de mitigar este tipo de problemas. Lo que yo te quiero decir es que hoy por hoy, los testigos que deponen en contra de García Luna en su momento fueron detenidos por la misma administración, aunque por otras agencias. Luego entonces, pues, si es culpable, mi tesis final es, si es culpable, me parece en pocos años. Fernando, como secretario, en su momento, ¿recibiste algún comentario, algún señalamiento en contra de García Luna? Las objeciones que había en contra de García Luna era su tendencia al protagonismo y su dificultad para trabajar en equipo. Nunca en cuanto que estuviera vinculado al crimen organizado. Claro que hubo temas, claro que yo tuve que estar haciendo constantemente ejercicios de coordinación entre las diversas agencias incorporadas en estos temas, porque había tensiones y muchas las provocaba García Luna en buena medida por su afán protagónico. Pero no porque nosotros llegara información o a mí me llegara información de que el señor estaba cometiendo actos de lenidad o corrupción, ni de agencias nacionales ni de extranjeras. Y si hablaba con la CIA, con la DEA, con varios, la información no llegó. Ni siquiera de aquellos que se sentían lastimados por el protagonismo de García Luna, ¿eh? O sea que eran aquí, otras agencias. Sí, aquí nunca se le investigó entonces por sus vínculos con el narcotráfico. O sea, nunca llegó información que justificara una investigación en ese sentido. O sea, no, que yo tuviera acceso a ella, no. Que yo supiera que el presidente tuvo acceso, no. Luego el propio García Luna se va a Miami a vivir, entre otras cosas, partiendo o capitalizando parte de las relaciones que hizo durante su trabajo como policía con agencias americanas. Y se pasa varios años ahí y súbitamente de repente se le persigue. Pues parecería que ya está, como dicen, ya estaba veteado, ya estaba validado. Y de repente pasa esto, pues eso quiere decir que en cualquier caso, en su momento, no estaba caliente la información que dicen que hoy sirve para su condena. Que se construyó en el tiempo y que se construyó después, que no es información que fuera desdeñada en su momento.
Fernando, ¿qué le respondes a los legisladores que ayer pusieron diferentes puntos ahí en tribuna y que incluso señalaron que estaba muy clara la relación del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado? Pues que está todo menos clara. Ya he señalado cuáles son las contradicciones, cuál es la idea de un conjunto. Que tengan mucho cuidado en difamar el honor de miembros de los cuerpos de seguridad que se han jugado la vida en esto, entre ellos el Ejército y la Marina. O sea, porque hay una doble moral. Hoy llegan y le entregan la seguridad a las fuerzas militares y dicen que entonces estaban entregadas este tipo de tareas. Pues que se pongan de acuerdo con ellos mismos. Bueno, pues ahí la conversación con el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón.